Bienvenidos al programa Nos Unen Tus Derechos de la Defensoría del Pueblo, donde tenemos para ustedes toda la actualidad en materia de derechos humanos. Hoy hablaremos del trabajo de la Defensoría Delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género, de cómo trabajamos para garantizar los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTIQ+, desde distintos ámbitos. Estos son nuestros titulares. Les contaremos el caso de una mujer trans y la lucha de la Defensoría del Pueblo por defender sus derechos. Así trabajan en el departamento de Magdalena para proteger los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTIQ+. Defensoría del Pueblo hizo llamado para implementar políticas públicas en las que se incluya el cuidado y la higiene menstrual de las mujeres habitantes de calle. Desde la Defensoría del Pueblo avanzamos en la garantía de los derechos de la comunidad LGTBIQ+. Con la regional Guaviare hemos instaurado varias acciones judiciales para garantizar el derecho a la salud de Lenis Méndez, una mujer trans a quien le inyectaron biopolímeros. En este caso hemos hecho un seguimiento estricto. Bueno, Lenis es una usuaria de la población LGBTI que desde hace aproximadamente 8 años ella llegó a la Defensoría del Pueblo Regional Guaviare para que desde nuestro ejercicio de garantía de derechos conociéramos su caso por las negaciones de manera permanente que tenía para el acceso a los servicios de derecho a la salud, porque pues ella tiene su diagnóstico, que le tiene que hacer unas extracciones de polímeros que viene afectando sus glúteos y sus glándulas mamarias. Yo ya llevo más de 10 años luchando en procedimientos quirúrgicos, asistiendo a la ciencia médica, tratando de sobrellevar esta problemática tan grave que esto genera. De igual manera llevando tratamientos paliativos para controlar el dolor. La Defensoría del Pueblo pues, me ha acompañado en el tema de algunas tutelas pues, para tratar de que la EPS pues, cubra aquellos vacíos que tiene el sistema que aún no lo cubre porque no está en la norma. Desde la Defensoría del Pueblo Regional Guaviare, a través de recursos y acciones judiciales, se colocaron inicialmente una acción de tutela para que le garantizaran el albergue cuando ella tiene que viajar a la ciudad de Bogotá para sus respectivos tratamientos, y una segunda acción de tutela para que se le garantizara el implante mamario y también para que se continuara con la extracción de todo este material de cuerpo extraño entre los implantes. El fallo de tutela salió a favor, donde le ordena a la EPS Cajacopi que se le garantice de manera integral su derecho a la salud. Estuvimos en Santa Marta para conocer cómo la Defensoría del Pueblo trabaja para proteger los derechos de las mujeres y los asuntos de género en esa región de la Costa Norte. Hablamos con Miriam y Ana Karina, dos activistas femeninas que lideran estas luchas. Bueno, yo creo que la principal preocupación que a nosotros como movimiento de mujeres tenemos es no tener una política pública eficaz, eficiente, que podamos pasarla del papel a acciones reales. Las mujeres de Paz Alianza y en general el movimiento social de mujeres que se ha venido fortaleciendo desde el 2017 ha tenido el respaldo de la Defensoría en distintas acciones, convocatoria a las instituciones que tienen que ver con atención y protección, acompañamiento en calle en nuestros momentos de eventos que son de gran significación para las mujeres en la calle, o acciones específicas de acompañamiento en casos particulares de amenaza a mujeres, sobre todo lideresas, víctimas en términos generales, en temas de conflicto armado y además víctimas en casos de violencia sexual.
Recientemente se han presentado casos de feminicidios en el distrito de Santa Marta y otros municipios del departamento del Magdalena. Justamente esa es la principal preocupación de las mujeres, que existan o que se eliminen las barreras que existen para el acceso efectivo a la justicia y a un recurso judicial efectivo. Las dos principales estrategias desde la Delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género están orientadas hacia fortalecer la atención a mujeres víctimas de violencia basada en género y a fomentar o aumentar las actividades de promoción y divulgación de los derechos de esta población, no solamente de las mujeres, sino también de la comunidad OSI diversa. Es importante el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo porque la Defensoría es la institución que, en donde se acunan los derechos humanos y se acunan los derechos de las mujeres. Hablamos con la Delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género, Marta Aramendiz, quien nos contó más sobre el trabajo de la Defensoría del Pueblo para proteger los derechos de esta población. Hoy nos acompaña la Delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género, Marta Aramendiz. Señora Delegada, bienvenida al programa. Gracias, Lisette. Señora Delegada, cuéntenos qué hace esta delegada y por qué es tan importante en la Defensoría del Pueblo. Dice, te cuento, esta delegada realiza varias acciones. Dentro de las acciones te puedo comentar que desarrolla actividades para investigación y análisis con el fin de realizar boletines, informes defensoriales que muestran la situación de los derechos humanos de las mujeres y de las personas con orientación sexual e identidad de género diversa. También adelanta procesos de promoción y divulgación, fomentando así la pedagogía respecto a temas relacionados con los derechos humanos de las mujeres y de las personas con orientación sexual e identidad de género diversa, atiende, orienta, acompaña a las víctimas de violencias basadas en género y de violencias por prejuicio. Asimismo, hacemos seguimiento a las políticas públicas de los derechos de las mujeres y de las personas con orientación sexual e identidad de género diversa. Señora Legada, usted nos hablaba precisamente de los derechos de las mujeres y hay un ciudadano que nos hizo una inquietud al respecto. Veámosla. ¿Qué nos puede informar la Defensoría acerca de la violencia contra las mujeres en Colombia? De acuerdo a las estadísticas de casos atendidos por la delegada relacionados con violencia basadas en género, debo manifestar que el tipo de violencia con mayor incidencia es la violencia psicológica, seguida de la violencia física y luego la violencia económica. Asimismo, debo manifestarte que los actores de estas violencias en su orden son las exparejas, las parejas y desconocidos. También debo manifestarles que los departamentos con mayores casos atendidos están Norte de Santander en primer lugar, Bolívar y Valle del Cauca. En las violencias basadas en género hemos atendido casos relacionados con feminicidios, con acosos, trata de personas, con ataques con ácido, que son los tipos de acosos que hemos adelantado y orientado y acompañado desde la delegada. Señora delegada, otro ciudadano nos hace otra inquietud. Veámosla. ¿Qué ha hecho la Defensoría del Pueblo por la población LGTBI? Hemos adelantado procesos de fortalecimiento a sujetos de reparación colectiva LGTBI y un seguimiento a los procesos de homicidios y feminicidios en contra de esta población, ante lo cual esta delegada ha hecho esa incidencia, verificando y siguiendo las investigaciones que se adelantan al respecto. Hemos realizado espacios de formación con personas con orientación sexual e identidad de género diversa para capacitarlos de cara a la exigibilidad de sus derechos. Señora delegada, muchas gracias por su tiempo y seguimos trabajando porque nos unen tus derechos. Y a propósito de mujeres, Gloria, un tema que parece un tabú, pero que puede representar graves problemas de salud pública para ellas, es el de la higiene menstrual, especialmente en mujeres de calle. Durante un encuentro con más de 300 mujeres recicladoras, el Defensor del Pueblo recordó que la Corte Constitucional sentenció que la salud menstrual es un derecho y solicitó a las entidades de salud inclusión social para todas las mujeres habitantes de calle. Thank you.
lo que para muchas mujeres puede ser un periodo normal del mes, para las mujeres recicladoras implica una difícil decisión. Si nosotros conseguimos para el día a día, para nuestro sustento, si compramos nuestro alimento y cuando estamos con nuestro periodo menstrual, pues o compramos las toallas o qué hacemos. ¿Sí? Entonces ahí nos pone como en una balanza. Entonces de verdad que estos temas son de vital importancia. La Defensoría del Pueblo hizo un llamado para que se formulen políticas públicas en las que se incluya la higiene menstrual de las mujeres habitantes de calle y recicladoras como ellas. Para acceder a los productos higiénicos, el tema económico, porque no todos pueden a veces costear estos gastos, porque son costosos. Un trabajo que está en un estado de vulnerabilidad, porque es un trabajo que se hace al sol y al agua, es un trabajo que no se tiene, digamos, un tipo de seguridad social. Las delegadas de Salud y para la Mujer y Asuntos de Género donaron a más de 300 mujeres recicladoras productos de higiene menstrual. Darle las gracias a la Defensoría del Pueblo por citarlos. La Defensoría del Pueblo conmemoró el Día Internacional de la Toma de Conciencia del Maltrato y el Abuso en la Vejez. El defensor del pueblo, Carlos Camargo, le entregó un reconocimiento a varios adultos mayores que han trabajado durante años en pro de una mejor calidad de vida para ellos. Para el año 2020, 2 de cada 10 personas mayores en Colombia se encontraban en situación de pobreza multidimensional, teniendo esta pobreza más incidencia en los centros poblados y rurales dispersos. Hemos observado unos guarismos, unas cifras que nos muestran rápidamente la radiografía, nos muestran el panorama desalentador que hemos podido observar en tratándose de la protección de este segmento poblacional que reclama especial protección, como son los adultos mayores, donde nos hablan de un proceso de envejecimiento y de vejez afectado por las violencias directas, como la violencia intrafamiliar e interpersonal, entre otras tipologías de violencias. Las violencias indirectas encontramos como la discriminación por edad en la vejez y los diferentes estereotipos de violencia. En la Defensoría del Pueblo estamos para atender, orientar, asesorar y garantizar los derechos de todos los colombianos. Recuerde visitar nuestro canal de formación en YouTube, El Saber de Tus Derechos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Síguenos a través de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, en el canal de YouTube e Instagram.